Primer balón del partido, juega el Ajax. El Manchester United formará con estos jugadores que ven en la pantalla. Paco, vemos que este equipo ha decidido salir con un 4-4-2, con un delantero adelantado y un segundo punta. Sí, es el 4-4-2 de toda la vida, Manolo, pero que uno de los delanteros se retrasa para ser media punta. Trippier. Mira, Paco, el United era un equipo que habitualmente nos tenía acostumbrados a verle pelear por títulos. Lleva una temporadita que vaya, vaya, ¿eh? Eso es gol casi cantado. Se creía que iba a marcar, pero ahí estaba la defensa. Otra vez se la da. Paco, hablando de Ferguson, ¿te imaginas que eso pudiera ocurrir en España? Pues no, fue muy grande Ferguson. Hizo muy grande a su equipo. Ese centro va al área. Rechaza el centro, pero el balón está aún en la... ¡Ben Yedder! ¡Golazo! Bueno, Paco, el primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos. Sobre todo del que ha encajado el gol. A ver cómo reaccionan. La ocasión está ahí. Salió demasiado pronto y es fuera de juego. Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier, que todo hay que decirlo. Correcto, Antonio Ruiz, al lado siempre de la noticia. Gervinho. Alexis Sánchez. Lanza portería. Gol, 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 gol. Qué poquito les ha durado la alegría, Paco. El empate vuelve al marcador. Con qué facilidad les han neutralizado ese gol a favor, Manolo. Primero el minuto es trepidantes. El árbitro pita la falta. Centro despejado y pasa el peligro. Alessandrini. El Ajax conduce la jugada en ataque. Klein no está solo. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Chuta Agüero. Tal para donde Courtois. El Manchester United sacará de córner. Marquisio. Qué gran. Es libre directo y desde esa posición puede ser muy peligroso. Despeja en el centro. La puede poner en el área. Pone el esférico al se la quita de encima. Toca por arriba. Mete bien los puños el guardameta. Yo creo que era falta muy clara y no hay nada que protestar. Pogba. Gervinho. Pogba. El balón queda suelto tras esa entrada. Y sacarán de esquina. Balón en juego que saca al área. Alessandrini. Fabián. Balón para Felipe Luis. Balón fácil para el portero. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. ¡Qué peligro tiene! Se creía que iba a marcar, pero ahí estaba la defensa. Kun Agüero con el balón. Lingard. El Manchester conduce la jugada en ataque. El balón ha dado en defensa y será saque de esquina. El saque de esquina va al área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Pogba. Fabián. Felipe. El Ajax busca opciones en ataque. Puede sacar un centro.
Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Lo intenta por el costado. Sigan, 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 dice el árbitro, porque le ha robado limpiamente el cuero. Klein. Gómez. Y será córner. Un gol ahora les pondría por delante en el marcador. Corner bien sacado. Uf, ese despeje no ha sido la chuta puerta. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. Buen saque, cuero al área. El centro sale de la zona de peligro. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Gervinho. Klein. Le devuelve el pase. Gómez. Gómez. Uy, Paco, ahí veía yo el gol ya. Tú y muchos como tú, Manolo, pero de momento sigue el empate. Trippier. Coquelin. Hay que jugar por banda. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Fabián. Gervinho. Alexis. Balón para Felipe Luis. El Ajax conduce la jugada en ataque. Pelota a la espalda de la defensa de Alexis. El árbitro ha decidido añadir 3 minutos. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, 3 minutitos más. Agüero sigue avanzando, qué bonito lo hace. Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota. El árbitro señala. Ahí van los Red Devils a poner el balón en juego en la segunda parte. Marquisio. Kurzawa. Marquisio. Cada vez más cerca de la portería rival. Coquelin. Decide empezar de nuevo y juega con el arquero. Süle. Hummel. La bola que vuelve a sus pies. No estaría mal, Paco, que me dijeras cómo has visto a Alexis en estos primeros 45 minutos. Ha marcado el gol del empate y eso le tiene que haber dado mucha moral de cara al segundo tiempo. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Marquisio. Renato Sánchez. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Recibe el apoyo. Buena ocasión para adelantarse. Ahí podrían haberse adelantado. El entrenador del Ajax había pedido un cambio. Pogba. Bailey. Entra en zona peligrosa. Gómez. A punto de romperse las tablas en el marcador, pero la pelota no entró. Trippier. El Ajax busca opciones en ataque. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Han cortado. Coquelin. Jeder.
Tómala tú, que yo no la quiero. Ahí puede haber una oportunidad. Saque de portería. Salió por la línea de fondo. Klein. Hoy están bordando los pases. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Fabián. Gómez. Hummel consigue recuperar la pelota. Ojo, que hay opciones de contraataque. La contra era buena, pero al final se ha quedado en nada. Gómez. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Marquicio. Libre directo a favor del United. Trippier. Podría haber una buena ocasión. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Fabián. 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. ¡Qué cerca está el gol! ¡Ay, mi madre! Parece que era un gol cantado y al final, Paco, al final ha fallado. Parece mentira. ¿Por qué poquito? Lo había hecho todo bien, con un desmarque de libro, y tenía todo a favor para marcar. Si hubiera tirado mejor, hablaríamos de un golazo. Marquicio. Marquicio. La ocasión está ahí. Centro directo al área. Tenían una ocasión de oro, pero el... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Con este gol se adelantaron en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta. Igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. Sánchez. Klein. No, que se aprovecha el regalo y recupera el esférico. El Ajax le ha concedido espacio. Hay un ambientazo espectacular en las gradas, Paco, y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa. Pues sí, Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo. A ver si aprovechan esta ocasión. Entramos en los últimos 10 minutos de partido. Gómez. Pogba. El pase es interceptado. Buen pase filtrado. El Manchester United quiere el gol. Pierden la pelota. Iba directo a portería. Sabía que era un momento crítico. El Ajax ataca el espacio que se ha creado en el lateral. Vanega. Pogba. Pogba continúa como un caballo desbocado. Busca el gol desde ahí. Se lanzó y la paró. Se lo está poniendo complicado. Marquicio. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Eso es gol casi cantado. Algo habrá visto el míster que no le ha gustado, porque va a hacer un doble cambio. Sí, sí, es el que le aportan al equipo estos futbolistas que salen desde el banquillo. Tiene ganas de ver jugar a estos dos, Manolo. Perfecto, hermano, a pie de campo.
Vamos a tener 2 minutos de descuento. 2-2, ni uno más, ni uno menos. 120 segundos por delante. El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. Esto está que se acaba. La entrada es buena, pero no hay... Y con este marcador damos por concluido el encuentro. Es posible que la derrota en este primer partido entre ambos rivales mine un poquito su orgullo. No cabe duda de que este ha sido el primero de los muchos. Ese centro va al área. Rechaza el centro, pero el balón está aún en la zona. ¡Bendener!